tardes, gente. ¿Qué tal? Estamos aquí en la isla Dinky. Estamos en Return to Monkey Island. Estamos en el capítulo final porque esto está al acabarse. Y bueno, ayer me quedé aquí atascado. La verdad es que me pillé un poquito de cabreo y lo he estado pensando. Y la verdad es que no me gusta nada esto. Lo tengo que decir. O sea, tengo que dar mi opinión. Y no me gusta una puta mierda este preludio del final porque son puzzles, o sea, por ejemplo, este ya ha sido el que me ha tocado un poquito las narices. Que vale que hagas puzzles difíciles, pero hacer otra vez lo de la llave inglesa y esas cosas, como que no, Ron Gilbert. Después de terminar el juego daré mi opinión entera en otro vídeo, pero bueno. Lo que sí tengo que decir es que no me gusta nada, por ejemplo, que la solución de este puzzle... sea esta. Y luego nos diga que hay que hacer mil cosas más. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the after 4 extra years out at sea. Their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right to 2 left till they fell off the deck and they met Davy Jones for some tea. 3 pasos a la izquierda y 2 a la derecha. Vale, pues si miramos el libro este de pistas, que si tan difícil quieres hacer el juego, no necesitas ponerlo. Dice: ajusta la rueda de claves hasta hacer coincidir las caras y la fecha que aparecieron en las escaleras de antes. Vale, ya está. Después gira la rueda exterior 3 veces más, la interior 2 veces más y cambia la flecha, la fecha 4 veces más. ¿Dónde está la lógica de esto? Hola, Ratón y López. Espera, que pongo el chat de voz porque estaba quitado el botón. Estoy dando un poco mi opinión sobre el rizar el rizo que se han montado aquí. Porque esto ya es un poquito hacer la gracia y ya está, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacer este puzzle y ya está. Las caras se supone que son estas. Yo diría, sí. Entonces, Ratón y Lope dijo: si te doy la razón en lo que dijiste. Ahí está abierta, pero es que, o sea, es que no tiene puta lógica eso, no tiene puta lógica, ¿por qué? Vale, las caras, sí, sí, el puzzle ese de las caras, muy bien. Tiene media cara cada puerta de las de atrás. Vale, perfecto. ¿Dónde está la pista para las 4 veces del centro? Porque aquí... After 4 extra years out at sea, vale, 4 años más en el mar, sí, pero me parece un poquito ya... Me parece un poco ya hacer como decir, vamos a hacer, a ver si puede, están aquí 3 horas atascados, para decir que es súper jodida esta parte y ya está. Pero bueno, vamos a continuar. No vaya a ser que tiramos algún sentimiento. Y bueno, aparecemos en la calle de Melee, como ya pasó en Monkey Island 2. Vamos a ver el final y a disfrutarlo. Aunque parece que todavía va a haber más puzzles. Aunque esta rata no estaba antes. Palomita gratis. Bueno, Ratón y Lope, creo que vamos a ver el final pronto. No parece ser el mismo sitio, parece ser como otro parque de atracciones esto, ¿eh? The windows are just pasted on. And they're not even straight. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. Oh, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. I didn't do anything this time. I was framed. I blame the government.
with Stan's keyring for turning off all the lights. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Dang, nabbit, it's locked. If only there was a key. This key doesn't fit. Necesitamos una llave. I'm a victim of circumstance. Hey, Elaine, let's renew our vows. Next time, Plunder Bunny, we need to leave. Vámonos. They'll have fishing lures just like yours. ¿Qué está pasando aquí? Elaine, thank goodness you're here. Of course. No creo que vaya a acabar así where el juego. Else would I be? Otra vez más. I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. I'm ready to go. Don't forget to shut off all the lights. Historic landmark, the original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. Esto me está empezando a oler... fatídico, vamos. Me está empezando a oler mal, no lo siguiente. The switch is locked. Ready to go. Good. Me too. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what it was. The chest was filled with gems, rubies, and gold. A prize fit for a king. Or a mighty pirate. I buried it on a small island and made a really cool-looking map to where it is. I knew it! We're rich! Rich, rich, rich! Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Espero que sea un troleo, eh? Oh, that Espero one. Que sea un troleo. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. No me lo puedo creer. Vaya tremenda basura de final, Ron Gilbert. Vaya tremenda puta mierda de basura de final, chaval. Ratón y Lope. Dijo, ¿qué pasó?
no me lo creo. ¿Qué pasó? No sé, voy a cargar la partida a ver si es que he hecho algo mal. Pero vamos, si este es el final, se merece todas las críticas que ha tenido por los gráficos y más. O sea, lo siento, pero estoy soltando mierda, pero vamos. O sea, es que no sé por qué sabía que iba a pasar además. Lo dije en el primer episodio. Verás como el final sea una fumada como el Thimbleweed Park. ¿No sabe finalizar juegos este tío o qué? A ver si va a ser un troleo. Y encima se llama Dinky, el nuevo motor. No me lo puedo creer. Ratón y Lope. Dijo, no me lo puedo creer. Yo sí me lo veía venir. Esto no me vi venir. Yo sí me lo veía venir. Cuando me ha dicho apaga la luz, cuando hemos salido en Meleya y he visto que era un parque de atracciones, digo, nos va a hacer la misma. La misma de Monkey Island 2 nos ha hecho, 30 años después. Se supone que este juego era para explicar todo eso. Sí, ahora dirá, es que el secreto es lo que tú quieras que sea y tal y cual. Vaya puta mierda de final. Vamos, ya, por eso están diciendo no hagáis spoiler, no hagáis spoiler por todo el Twitter y por todos lados. Pero ¿qué spoiler vas a hacer de esta mierda? O sea, vaya puta basura. No me canso, voy a soltar todo lo que pueda soltar y más. Vaya puta basura de final de juego. Se meten con el cofre para adentro y ya está. ¡Hala! A ver, ¿cómo explicas todo esto? Pues igual que no ha podido explicar todas las mierdas que ha metido de sagas anteriores, de juegos anteriores que ya dijo que no iba a meter en la saga, que no estaban dentro de la saga porque iba a continuar desde el 2, y ha metido como Murray o como otros personajes que ha metido así, que cómo explicas que, por ejemplo, la duda más existencial, cómo explicas que si ha existido todo lo de hasta Tales of Monkey Island, cómo es posible que Herman Tutroth no conozca, no diga nada a Elaine, si es su nieta. ¿Y qué hace ahí Herman Tutroth, que no está con su nieta? Raro, raro, raro. Sí, era el puto final. Era el puto final. Álbum de recuerdos. Se ha añadido algo. Mighty Pirate? Ever since I was... That's me. ¿Qué se ha añadido? In the old days, things... Monkey... We wound up back on... these are from... One time, Elaine got... This was a great day. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire. And then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox. Oh, here's that voodoo doll. These are from the time I found the secret of Monkey Island. Esto es de cuando encontré el secreto de Monkey Island. Que encima te lo cuentan como, como si hubieran descubierto algo. Was an interesting experience. The actual return to Monkey Island was... It was a race to get to the... We chased LeChuck back to Monkey Island again. Me parto Wait, el culo, chaval. What's this? ¿Qué es esto? A ver. Es una especie de disculpa por la pedazo de mierda de final que nos han metido, pero bueno, parece que todo lo que cague Gilbert hay que alabarlo, y lo dice uno que tiene un canal dedicado a su obra, pero bueno, la verdad es que estoy un poco cansado ya de aguantar todas sus excentricidades, como por ejemplo no habernos dado la key del juego a los medios hasta el minuto que salió el juego. No fuera a ser que dijéramos el spoiler de esta puta mierda de final. Voy a cargar la partida. A ver si es que hay algo que se me ha pasado. Pero vamos, no parece.
my boring flooring inspector job. Until next time. That was disappointingly easy. A ver, que a lo mejor lo he flipado yo, ¿eh? I wonder what's going on. Y ese era el final malo. Interesting. I found vale, the secret sí, o sea, of Monkey Island, de puta and all mierda, it was this la camiseta, stupid T-shirt. It's empty. Oh, no le pongas nada. Ese es el final bueno y el malo es el que hemos hecho. Vaya puta basura. You're gonna get me out of here. Ratón y Lope dijo. Habrá que, no que ver otros gameplay no, a ver no, si hay algún final alternativo. Ya te digo yo que no hay ningún final alternativo. Es la misma fumada de Thimbleweed Park. Thimbleweed Park pasó lo mismo. Juegazo que te cagas. Y luego el final una fumada enorme. Y es que esto ya lo dije yo, digo, ya veréis el final. Como no nos la va a meter dobla otra vez. Nada, nada, que el final era ese. I'm ready to go. Don't forget to shut off all the lights. El final era ese. To go. Good. Me too. Tremenda bazofia. O sea, es que el niño es la clara esencia. Dad, that was a silly ending. O sea, si ellos mismos lo están diciendo. Vaya final más tonto. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2. No, te dicen esto, really os inventáis el final de Monkey Island 2. We're kids and we're just goofing around. Como si you're fuera algo conocido Monkey Island 2 things. En su universo. Y como para justificar que I realmente did? No existe the lo de Monkey Island 2 tampoco. Es una visión del hijo. Es que there isn't vamos, any o sea, one answer to what the secret is. Una vergüenza. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and... Bueno. Pues lo dicho. I found the lost... It's going to... I'll meet you down. Ya nos dice eso de la Isla Ciénaga, como que van a hacer otro juego. Pues... Si va a tener un final como este, os lo podéis meter por el culo. Así de claro. Porque vaya tela. O sea, es más, Monkey Island 3... Le das mil vueltas a este Monkey Island, ni más ni menos, empezando por los gráficos y terminando por la historia. Lo siento, Ron. Me has perdido mucho con este juego. Ratón y Lope dijo: Thimbleweed Park no lo puede terminar. Llegué a una parte que no pasé y la historia ya me estaba aburrido y lo dejé ahí. Juego un poco la misión alternativa y tampoco lo terminé. Lo que pasa es que además es eso, es lo que te digo. Que haga lo que haga, se le va a lavar ya. Y bueno, me parece que se le ha ido un poco la cabeza. Se le ha subido un poquito a la cabeza la fama de los anteriores y bueno, que está bien. Ha sido un gran maestro, pero como él mismo pone en su nota de... No sé si es de disculpas hey, o qué. Ever since I was a kid... A mí esta carta me suena a disculpas de que todos tienen ya 50 años, bla bla. Es más mayor Guybrush, tal y cual. Es como pues eso. Pero que eso, que... La verdad es que si hubiera tenido un final bueno le hubiera dado incluso un 8 o un 9 sobre 10 a este juego. Con el final que tiene le doy un 5.
Un 5 pelado. Porque sí, la historia es muy interesante, lo que quieras. Al final se parece un montón la historia a historias que pueden aparecer en el 3, en el 4 o en el Tales of Monkey Island, y la gente los critica que te cagas lo que es el guión, y pueden ser dignamente de esas, por ejemplo, y no se notaría la diferencia. Pero entre lo de los gráficos y todo, es que no... Yo le estaba dando un pase a los gráficos, pero bueno, ya con todo esto ha sido como un poco cagada total. Y otra cosa, no le veo esa esencia, esa atmósfera que tenían incluso el 3, cuando lo jugué por primera vez. No le veo esa atmósfera Monkey Island. Le veo más atmósfera a Monkey Island al Sea of Thieves que a este juego ahora mismo. Y otra cosa más, está claro que el juego, viéndolo desde lo que es, le podemos juzgar como algo que ha tenido éxito y tal. Si este juego fuera el primero de la saga y no hubiera habido los otros, fácilmente no vendía más de 10.000 copias, vamos. Fácilmente. Porque sí, es un juego que está bien, pero no marca la diferencia como si lo pudo hacer el 1 o el 2 o incluso el 3. Así que nada, ahí está mi opinión y lo voy a dejar por aquí. Quizás haga un directo después, alguna carrera o algo, porque llevo 2 o 3 días a tope con Monkey Island y la verdad es que me ha decepcionado un huevo. Un huevo no, parte del otro. Ha sido como jugar una cosa y de repente cortar, pegar un hachazo y tirarlo todo a tomar por culo, porque estaba bien y estaba guay y podía quedar un buen final si no hacían esta puta mierda. Dijo: Tim Schafer ha hecho mejores cosas después de LucasArts. Sí, pero le pasa como a Ron Gilbert un poco también, que ya todo lo que haga es oro, y me da a mí que no. Por ejemplo esto, si hubiera tenido pixel art, pues hubiera triunfado muchísimo más. Eso para empezar, porque estos gráficos, pues bueno, le gustarán a la gente y tal, serán bonitos, pero los escenarios, bueno, los personajes son horrendos, ni más ni menos. Hay algunos que ni se les reconoce de los que salían antiguamente. Así que nada, voy a cortar, como ya digo, y en un ratito volveré seguramente con un directo de iRacing o algo de eso. Y nada, gracias por verlo conmigo, Ratón y López. Te menciono para que se quede en el vídeo de YouTube. Y nada, eso, si estás por aquí te veré en un ratito. Y nada, vamos a empezar a jugar aventuras gráficas otra vez, de las que me faltan en el canal, que todavía me faltan unas cuantas. De LucasArts no, porque están todas hechas, pero de otras marcas como Sierra o incluso otras que no son Ratón y López dijo, y las haremos. Seguro, amigo, un saludo. Venga, tío, nos vemos. Corto ya. Un abrazo. Y nada, nos vemos por aquí. Y vaya puta mierda de final. No me canso de decirlo. La Isla Dinky.